Propuesta Noticias. Negrita de mis pesares, ojo se va a ver volando, negrita de mis pesares, ojo se va a ver volando, algo tienes que decir. Al son del mariachi, un centenar de maestras de la zona escolar de Cuautitlán Izcalli festejaron su día con regalos y sorpresas, celebración que apoyó el diputado local Jorge García, quien informó que de manera anticipada realizó un recorrido por escuelas dañadas por el sismo de 2017 y adoptó la escuela Jesús Reyes Heroles, en donde rehabilitará la parte afectada y en su caso apoyará en la reposición de mobiliario. En este momento hicimos un recorrido por las necesidades que tienen las escuelas. ¿Cuáles son las escuelas? Las de precisamente del terremoto del 17, que estuvieron totalmente abandonadas. Y ahí precisamente los maestros se acercaron con nosotros, porque nos sumamos a la misma necesidad. Los maestros han sido muy golpeados últimamente y son realmente el sacrificio de nuestra nación. Por eso es tan grande nuestro país, por ellos. El secretario sindical de dicha zona escolar, Andrea Pineda, reconoció el respaldo del legislador, porque se requiere el apoyo de quienes puedan elevar la imagen magisterial. El agradecimiento al arquitecto y decirle que pues estamos también dispuestos a dar lo mejor de nosotros como maestros para elevar la calidad de la educación. Muchas gracias. Para Propuesta TV, Maribel Guzmán. Visítanos en www.propuestaenlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.